En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy estamos en el día de análisis de la realidad de la obediencia. Hemos encontrado primero unos síntomas de lo que hemos llamado una crisis en la obediencia. Y luego hemos visto de dónde surge esa crisis. Básicamente la respuesta es que en la medida en que nos separamos del misterio de la cruz de Cristo, es decir, de una mirada bíblica y teológica del lugar de la cruz de Cristo, entonces se va imponiendo una mirada pragmática. Y la mirada pragmática de la obediencia es que la obediencia es simplemente una manera de organizar la gente. Pero en la mirada pragmática el poder reposa en el pueblo, el poder reposa en la gente. Y es la gente, es el pueblo el que le da una cuota de ese poder a sus gobernantes, a sus representantes. Por lo tanto, es el pueblo también el que sigue conservando la primera autoridad. En la visión bíblica y teológica, lo que sucede es que hay unos que son los testigos, que a través de su testimonio convocan al pueblo. De modo que desde el principio la iglesia es jerárquica. Todo radica entonces en cuál es el testimonio, cuál es el mensaje de esos testigos. Y el mensaje de esos testigos es la Pascua. El mensaje de esos testigos se resume en la grandeza del amor que se ha desplegado en la cruz de Cristo y cómo ese amor no ha caído en el vacío, no ha quedado en el sepulcro, sino que se levanta victorioso en la resurrección. Hasta ahí vamos. Ahora seguimos. La mejor manera, considero yo, de seguir es hacer un contraste entre lo que hemos anunciado ya, es decir, la visión mundana y la visión teológica de la obediencia. Yo creo que si esta parte nos queda clara, prácticamente ya está dado el fruto de estas jornadas. La visión mundana, o la que estamos llamando mundana de la obediencia, es la consecuencia de la visión pragmática. Si se toma esa postura pragmática de la obediencia, que es simplemente para organizar la gente, entonces llegamos a una visión mundana. Vamos a tratar, con el favor de Dios, vamos a plantear aquí un contraste entre esa visión que estamos llamando mundana y la visión teológica. La visión teológica la escribimos aquí y acá en la primera columna tenemos la visión mundana. Observemos lo siguiente. Uno de los síntomas que mencionábamos en la primera reunión de hoy, síntomas de la crisis de obediencia en la que estamos, es el hecho de que se dé un falso pluralismo. ¿El falso pluralismo en qué consiste? En que todos son opiniones. Tú consideras eso, pero esa es simplemente tu visión de las cosas. Eso es lo que tú piensas, yo pienso otra cosa. El falso pluralismo convierte la verdad, o pasa de la verdad a un haz de opiniones. Para el falso pluralismo no existe propiamente una verdad. De hecho, se considera peligroso que exista una verdad. Porque si existiera una verdad, sería vinculante, sería obligatoria.
Entonces, la visión mundana de la obediencia parte de que no hay una verdad, no hay una verdad que sea normativa, sino que lo que hay es una cantidad de opiniones. Y todas esas opiniones serían igualmente válidas. Esto es lo propio de la visión mundana. Fíjate que es lo propio también de lo que hemos llamado la visión pragmática. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de que es el pueblo el que le da autoridad a sus representantes o a sus gobernantes, quiere decir que la opinión de cada persona es determinante. Si un grupo de esas personas toman una determinada línea, esa es la que se va a imponer. Entonces, la única noción de verdad en la que se cree cuando se trata de una aproximación que estamos llamando mundana es que el concepto de verdad queda reemplazado por el concepto de mayoría. Cuando una mayoría de opiniones va en una dirección, entonces eso es lo que rige. Observemos que este es el pensamiento que la gente ya tiene en muchas cuestiones morales. Si una mayoría aprueba el aborto, si el aborto se vuelve legal, ya la gente no se hace problema con eso. Ya es legal. Si el Congreso, si el Parlamento aprueba el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya no debemos cuestionar, ya está aprobado. Es decir, que se reemplaza la verdad por un conjunto de opiniones y la fuerza de la verdad por la fuerza de la mayoría. Cuando una mayoría de opiniones va en una dirección, eso es lo que se toma como verdadero. Por supuesto, si luego las opiniones van en otra dirección, entonces también la nueva verdad será otra. Se va cambiando de verdad. Esta verdad funciona como las fases de la luna. Y eso se interpreta como algo perfectamente normal. Durante tu gobierno las cosas se hicieron así, pero ahora va a venir otro gobierno que hace al contrario. Después, si ustedes quieren, volverán a hacer como ustedes quieren. La alternancia, el cambio, las fases, el movimiento pendular se ve como una cosa natural dentro de la política democrática y empieza a verse como una cosa normal dentro de la iglesia. Así, por ejemplo, en algunos sectores de España se ve como perfectamente natural que haya esos cambios en el poder eclesiástico. Una parte del norte de España corresponde a lo que se llaman las provincias vascongadas o el País Vasco. Y ahí hay todo tipo de obispos. Entonces hay obispos que han sido fuertemente vascos en su pensamiento, pro-independentistas, hasta el punto de casi darle un aval, un respaldo a la acción terrorista de ETA. ETA es la organización militar, principalmente guerrillera, a veces con un brazo político que promulga o que promueve la independencia del País Vasco. Entonces hay obispos que son favorables, pero después llega otro obispo que es contrario a esa acción terrorista, un obispo que es mucho más sensible al dolor de las víctimas de ETA y que por lo tanto no es muy simpatizante de ese independentismo. ¿Cómo leen ese hecho algunos teólogos y algunos sacerdotes? Bueno, tuvimos un obispo que era independentista, ahora le tocó el turno al que no es independentista, ya vendrá otro que sí será independentista,
Es decir, no existe para ellos propiamente una verdad, sino existen fuerzas, corrientes, opiniones, gustos, opciones, pero no existe una verdad. Eso es muy propio de este estilo mundano. No existe una verdad, sino simplemente existen corrientes de opinión, estrategias de dominio político que tienen un éxito durante un tiempo y luego el poder pasa al otro lado y luego vuelve a un lado y luego pasa al otro lado. En algunos países de América Latina se nota mucho esa alternancia. Por ejemplo, en mi país durante muchos, muchos años había toda una alternancia entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. Hubo un presidente liberal, presidente conservador. Sin embargo, yo creo que los mejores ejemplos salen siempre de España. En España hay dos partidos mayoritarios: el Partido Socialista Obrero Español, que es el PSOE, por Partido Socialista Obrero Español, PSOE, PSOE, y el otro es el Partido Popular, el PP. Y entonces la gente ve como natural que está ahora el PP, luego está el PSOE, luego el PP, luego el PSOE, y ahí van alternando. Y esa mentalidad se mete también en las comunidades. Tuvimos una provincial que era así como muy estricta, como muy conservadora. Necesitamos una que sea así como más amplia, como más abierta, como más... Pero entonces ya esa se le fue la mano, bueno, entonces otra vez vamos a una conservadora, luego vamos a una que sea más... Y en eso se pasa la vida. Obsérvese que esta manera pragmática, esta manera mundana de ver las cosas, en realidad no busca la fidelidad al Señor. Aquí lo único que interesa es quién gana, si van los de mi cuerda o no van los de mi cuerda. ¿Cómo en cambio llega a cambiar esa mentalidad? ¿Qué se puede hacer para superar esa mentalidad mundana? Pues obviamente necesitamos buscar una verdad. ¿Qué tipo de verdad necesitamos? Esa verdad es, ¿cuál es el bien común y cuál es la fidelidad al Señor? Esos son los dos criterios grandes de una obediencia vivida en clave teológica. Lo que interesa para una provincia no es si están las de mi cuerda o no están las de mi cuerda, las que me apoyan o las que no me apoyan, las que me quieren o las que no me quieren. Lo que interesa es, para esta comunidad en su situación actual, ¿cuál es la manera de ser fieles al Señor y cuál es la manera de buscar el bien común? Entonces, los dos criterios que vamos a poner aquí en contraste con lo que se dijo de la visión mundana son fidelidad, la fidelidad al Señor, por supuesto, y la búsqueda del bien común. En una comunidad, en una congregación inmadura, que todos pasamos por inmadureces y hasta viejos andamos inmaduros a veces, en una comunidad inmadura las cosas se resuelven del modo mundano. Es decir, ¿cuál es la opinión que se impone? ¿Cómo hago yo para que se imponga mi opinión? ¿Cómo podemos aprovechar este cuarto de hora mientras nos dura el poder? Esa es la inmadurez. Una comunidad madura y una vocación realmente centrada en Cristo, una vocación que busca realmente la gloria del Señor, es una comunidad que se hace este tipo de preguntas. Sabiendo que no hay seres humanos perfectos, ¿cómo podemos buscar una mayor fidelidad al plan de Dios? ¿Y cómo podemos buscar un bien común? ¿Dónde está ese bien común? ¿Dónde está esa respuesta que le podemos dar al Señor? Ese es el primer contraste que nos interesa.
Pasemos al segundo contraste. Van a ser como unos 3 o 4. Segundo contraste. En la visión mundana, ¿qué es lo que hay? Pues hay opiniones, hay gustos, hay voluntades. Resulta que tu voluntad no es igual a la mía. Tú quieres una cosa, yo quiero otra. Por consiguiente, si solo se puede hacer una de las dos voluntades, vamos a tener una confrontación. La palabra fundamental dentro de la visión mundana es la palabra confrontación. Va a haber una confrontación. Y esa confrontación, ¿de qué manera se puede resolver? Pues examinémoslo en el caso de una obediencia típica, es decir, el provincial o la provincial y el respectivo religioso o la religiosa. ¿Cómo se resuelve una confrontación? Pues se resuelve de esta manera: o tú ganas, o yo gano, o negociamos. Esas son las tres posibilidades en una confrontación. Vamos a negociar entonces. O tú te impones, o yo me impongo. Entonces aquí hay que poner la palabra confrontación. Confrontación. Y los tres resultados de la confrontación ya sabemos cuáles son: o gana el provincial, o gana el súbdito, o hay negociación. Y es aquí donde yo creo que hay una palabra que nos puede servir. Creo que muchos hemos oído la expresión obediencia dialogada. Yo debo decir, la obediencia dialogada es importante, pero una cosa es obediencia dialogada y otra cosa es obediencia negociada. Son dos cosas diferentes. La obediencia dialogada es necesaria, entre otras cosas, porque el superior, en cuanto ser humano, no tiene un conocimiento pleno de las limitaciones, de las posibilidades, de los talentos que pueda tener la persona. En ese sentido, sí que hace falta un diálogo. Yo creo que sí se puede entender la obediencia como dialogada, sí se puede. Pero hay que hacer la diferencia entre obediencia dialogada y obediencia negociada, que es lo que estamos poniendo aquí. ¿Qué es una obediencia negociada? Yo les cuento que un maestro de la orden que estuvo visitando mi provincia nos regañó porque dijo que nos estábamos acostumbrando a la obediencia negociada. ¿Y en qué consiste la obediencia negociada? Que resulta que algunos provinciales, al hablar con los respectivos frailes, planteaban cosas como esta: mira, yo sé que tú quieres salir a estudiar, pero por ahora ayúdame unos 2 años, unos 2 o 3 años me ayudas con tal cargo que no tengo a quién poner, y después yo te mando. Ese es un negocio. Es decir, tú aceptas este cargo que nadie quiere, tú aceptas este lugar que nadie quiere, y si te portas bien, te doy tu zanahoria. Si te portas bien, te doy tu premio. Esa es la obediencia negociada. Desde una perspectiva mundana, es la única manera, llamémosla civilizada, de salir de una confrontación. Que haya una especie de negociación. Ese lenguaje de negociación tiene mucho que ver con lo que hemos conocido en Colombia con la guerrilla. Entonces, hace tiempo, hace muchos meses, el presidente Santos está metido en unas negociaciones de paz con la guerrilla. La guerrilla anunció una tregua mientras las negociaciones, pero durante la tregua la guerrilla pues seguía haciendo tal cual secuestro y seguía atacando tal o cual patrulla del ejército con muertos. Eso en la tregua.
La tregua terminó hace 2 o 3 días, la tregua que la misma guerrilla había dicho, y para celebrar el final de la tregua pusieron una bomba en un pueblo para que se supiera que se había acabado la tregua. Entonces el gobierno está negociando con los guerrilleros. ¿Y básicamente en qué consiste la negociación? Pues consiste en que nosotros no vamos a pagar cárcel. Usted no nos va a meter a nosotros a la cárcel. Si usted pretende meternos a la cárcel, entonces se acaban los diálogos de paz. Es decir, nosotros podemos seguir hablando de paz, pero en la medida en que usted nos asegure que no solo no va a haber cárcel para nosotros, sino que nosotros vamos a tener representación en el Congreso de la República de Colombia. Si nosotros vamos a tener representación, si vamos a tener una tajada del poder, es posible seguir hablando de paz. Para algunos colombianos ese es un precio demasiado alto, porque ya no solo se trata de impunidad ante manifiestos crímenes, sino que se trata también de darles una tajada en el poder, una tajada en el poder legislativo. Ese es el lenguaje de la negociación. Fíjate que es un lenguaje que prescinde por completo de la verdad. Oye, los crímenes realizados, esto que sucedió en una población del departamento del Chocó en Colombia, cuando la gente aterrorizada se encerró en una iglesia, entonces los guerrilleros llenaban de explosivos tipo dinamita unos cilindros de gas y los tiraban y despedazaron a la gente con la iglesia. ¿Y qué pasa con eso? Pues eso no interesa, eso es parte de las acciones de guerra, eso queda así, eso no tiene más justicia para buscar. Entonces date cuenta, la lógica de la confrontación es esa. Pero hay algo más serio en la lógica de la confrontación, y es algo que está tomado del lenguaje de la política. Porque yo creo que ya te has ido dando cuenta que la versión mundana de la obediencia es pura política. Es la entrada de la política, o si digo mejor, la entrada de la politiquería en la iglesia. Esa es la obediencia mundana. Es la entrada de la politiquería. Y todas estas son estrategias de politiquería. Eso de las opiniones, eso de buscar la mayoría, eso de la confrontación, la negociación, todas esas son estrategias de politiquería. ¿Qué es lo más grave en el lenguaje de la confrontación de opiniones? Lo más grave es que cuando un sindicato quiere presionar al gobierno o quiere presionar al dueño de la empresa, al empleador, cuando el sindicato quiere presionar al empleador, hay una cosa que tienen clara los dirigentes gremiales, los dirigentes sindicales, y es que ellos no pueden ceder un solo milímetro. Es decir, la lógica de la confrontación es también la lógica de la obstinación. Yo tengo que seguir en mi propia línea. No interesa si eso es verdad o es mentira, si eso es bueno o eso es malo, si eso es útil o si eso es inútil. Yo tengo que seguir mi línea. Caiga quien caiga, pase lo que pase, yo tengo que seguir mi línea, mi línea. Como le pasa, desgraciadamente, al Partido Socialista Obrero Español, PSOE, en el tema del aborto. Es lamentable lo que está sucediendo en España en estos momentos. Resulta que el ministro de Justicia plantea una reforma de la ley de aborto que hace más difícil, no hace imposible, hace ligeramente más difícil abortar en ciertos casos. No es una verdadera ley la que propone el Partido Popular, el PP. No es una verdadera ley de defensa al feto, al embrión humano, no. Simplemente hace un poquito más difícil abortar. Es muy poco, como victoria en la lucha pro vida, es muy poca victoria, es nada. Pero los del PSOE
tienen que permanecer firmes, firmes en que su ley abortista es la única que tiene que imponerse. Entonces ya empiezan a hacer promesas electorales de que en caso de elecciones ellos van a devolver la ley de aborto para que sea más fácil abortar. Ojo, yo no estoy diciendo que el Partido Popular sea pro vida, ya quisiera yo que hubiera un buen partido pro vida en España y en todas partes. No, el Partido Popular es una vergüenza en muchos aspectos en España, pero creo que el ejemplo viene al caso. El solo hecho de que el Partido Popular haya ablandado una ley, no la quitó, la ablandó ligeramente, no fue gran cosa. Pero el Partido Popular ablandó ligeramente una ley que el PSOE había hecho. Entonces ahora el PSOE dice, deje que nosotros volvamos al poder y volvemos a poner esa ley donde estaba para que sea más fácil abortar, para que sea libre, para que sea gratuito el aborto como tiene que ser para todas las españolas. A ver, las españolas, aplaudid porque aquí estamos promoviendo los derechos reproductivos de la mujer. Esa es la desgracia del partido político que existe en España. Bueno, el PSOE sale con esas y les hacía ver con toda sabiduría un obispo, Reik Pla, se llama Reik Pla, les hacía ver con claridad, oiga, a ustedes no les interesa la vida humana, a ustedes no les interesa lo que diga la ciencia, lo que diga la biología, lo que diga la genética. Porque por supuesto la genética va a decir que lo que está dentro del vientre de una mujer es un ser humano, vivo, el cual es asesinado en el aborto voluntario. Y decía el obispo, a ustedes no les interesa ni la biología ni la genética, solo les interesan sus votos. Y esa es una ley electoral. El que está en una contienda no puede rajarse. Expresión mexicana que me gusta. El que está en una contienda, el que está en una confrontación, tiene que mantenerse fiel a su línea, caiga quien caiga, y al enemigo ni agua. Hay que mantenerse firme en lo de uno. Por supuesto, esa firmeza no tiene nada que ver con la verdad. Es simplemente la imposición de una postura. La exacerbación de esta visión mundana va llevando a la imposición de una postura. Entonces aquí hay que poner la palabra obstinación. La obstinación es una virtud política, increíble. Eso lo sabe muy bien el secretario del Partido Socialista Español, de apellido Rubalcaba. Un desastre de político. Un desastre. Por eso, porque no interesa la verdad. Lo que interesa es cómo aseguro yo una postura, unos votos. Rubalcaba se llama. Entonces la obstinación es una virtud del politiquero. Yo he sido fiel a mi línea. Caiga quien caiga, suceda lo que suceda, yo sigo por mi línea, yo voy con lo mío, yo a lo mío. Y al enemigo ni agua. Aquí a mantenerse. Porque esa es la única manera de sobrevivir en la jungla política, es la única manera de sobrevivir. Frente a la mirada o a la política de la confrontación y a la mirada de la obstinación, frente a estas dos, ¿qué podemos escribir aquí? Es una palabra que casi suena ingenua en este momento. Tenemos que escribir la palabra diálogo porque esa palabra no puede desaparecer. Yo creo que la palabra diálogo es importante. Sí, tiene que haber diálogo. Pero además de diálogo, y esta es la palabra nueva que aparece aquí, tiene que darse conversión. Conversión es la palabra que no puede caber en la visión mundana. Un político que dijera, mira, yo he cambiado de opinión, cuánto quisiera el alma mía, cuánto quisiera mi corazón de cristiano, que un hombre que no ha hecho sino luchar contra el ser humano más inocente que es el feto, un hombre como Rubalcaba, cuánto me gustaría que ese hombre diera un paso, un cambio en su opinión, pero eso sería su muerte como político. El día que un político dice, mira, el PSOE tradicionalmente ha defendido el aborto libre y gratuito,
Pero yo he llegado a una conclusión: estamos matando seres humanos inocentes. Yo, por mi fe en Jesucristo que he recuperado, yo renuncio a esa posición de mi partido político y quiero invitar a todos los miembros del PSOE. Vamos a defender la vida inocente, vamos a defender la vida humana naciente. Ese día se muere como político. De inmediato lo sacan de patadas los demás del PSOE. Tú lárgate, tú eres un traidor. Porque la única fidelidad en la que creen los mundanos es la fidelidad de los intereses. Aquí la fidelidad es una fidelidad en búsqueda de la verdad y de la gloria de Dios. Aquí esta obstinación únicamente conoce los propios intereses. Yo tengo que seguir fiel a mi línea. Soy sindicalista, por consiguiente solo puedo criticar a la empresa. Soy de la oposición, por consiguiente no le puedo reconocer nada bueno al gobierno. En la visión teológica de la obediencia, qué panorama tan distinto. Yo voy a hablar con mi superior, no para ver si logro imponer mi opinión, no para ver si puedo negociar y por lo menos lograr algo. Yo voy a hablar con mi superior porque estoy buscando la verdad, la fidelidad a Dios, el bien común, y por consiguiente voy en una actitud de conversión. Por supuesto, lo mismo vale para el superior. Por supuesto, necesitamos que el superior tenga esa misma convicción. Si el superior tiene la idea de que yo tengo que salirme con mi programa de gobierno, caiga quien caiga, yo por mi línea, yo a lo mío, está cometiendo el mismo error. El superior tiene que tener una tremenda apertura. No puede partir de la base de que él conoce perfectamente a todos y que sus opiniones son las últimas. Lo mejor que le puede pasar a una comunidad es que del superior en adelante todos se pongan en ese camino de conversión. Las obras apostólicas a las que tal vez yo le tenía menos gusto o menos interés, eso tiene que cambiar en mi vida cuando yo soy elegido como superior. No pueden ser mis gustos. No pueden ser mis gustos, no puede ser la historia de mis preferencias la que se imponga. Entonces el superior tiene que ser el primero en mostrar que es capaz de evolucionar en su punto de vista, que es capaz de buscar realmente lo que es mejor. Y esa evolución que se da a un paso firme, con un paso firme, sereno, maduro, realmente inspira al resto de la comunidad por dónde tiene que ir. Yo creo que un gran maestro en esto de dar pasos es nuestro Padre Santo Domingo. ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza de corazón de hombre! Como cuentan los biógrafos, que reflexionaba largamente, escuchaba, consolaba a los frailes, conocía las distintas realidades, iba madurando, madurando en su opinión, y llegaba a tal punto de madurez que nos dicen los biógrafos, rara vez se contará que echó marcha atrás una decisión. Era firmísimo, pero no con la firmeza de la obstinación, sino con la firmeza del que ha hecho todo un camino de diálogo y de conversión. Un camino de diálogo y de maduración. Por eso la tremenda autoridad de Santo Domingo, porque es un hombre que realmente, realmente ha asumido la condición, las circunstancias, los problemas, los dolores de los distintos sitios. Su palabra es una palabra acertada, una palabra ecuánime. La gente puede reconocer rápida y fácilmente, este hombre está buscando lo mejor. Ahí se va viendo el contraste. En la visión mundana solo existen opiniones, gustos y tendencias, y termina imponiéndose la mayoría. En la visión mundana hay una confrontación y la única manera de salir de la confrontación es negociemos. En la visión mundana
Es una virtud ser obstinado. Así uno esté en la mentira, así uno esté en el error, así uno esté en el pecado, eso no importa, hay que ser obstinados. Y hay un último punto que quiero mencionar dentro de esta visión mundana. Ese último punto es lo que criticó ya el Papa Francisco, los llamados lobbies, los colectivos. Eso ya se ha metido en la iglesia. En comunidades religiosas no lo veo tan presente, seguramente ya existe, pero en todo caso, aunque no esté en comunidades religiosas, ya existe en muchos otros sitios. Un lobby, ¿qué es? La palabra colectivo la utilizan en España. El colectivo, el caso más típico es el colectivo LGBT. Los colectivos son los grupos de presión. Un lobby o un colectivo es un grupo de presión. Es decir, gente que tiene clara una agenda. Y una agenda es una serie de pasos legislativos y de acciones ejecutivas de acuerdo con una determinada postura. Entonces, por ejemplo, el lobby abortista es muy activo. El lobby abortista en todos los países, aquí por ejemplo en Perú, hay gente, ustedes se darán cuenta que cada vez que se vuelve a proponer algún tema de aborto, vuelven a salir las mismas personas. Esas personas no están solas, no actúan solas, se organizan, forman lo que se llama un grupo de presión. Son personas que están visitando, por ejemplo, congresistas, están visitando diputados y le están recordando al diputado que puede ganar muchos votos con una mentira, porque es una mentira, por supuesto, con el asunto de los derechos reproductivos de la mujer. Usted puede cortejar el voto femenino, usted puede ganar mucho voto de mujer. Ese es el lobby abortista. Los lobbies, los colectivos son muy activos. Son gente que sabe que tiene que actuar, y actuar es hacer visitas, hacer llamadas telefónicas, amenazar con distintas denuncias o procedimientos legales, demandas. Son muy activos, muy muy activos, y cuanto más financiados y cuanto más poderosos son, pues más activos se vuelven, por supuesto, buscando que los parlamentarios, que los diputados cedan a sus presiones. Eso es lo que se llama un lobby. Entonces se valen de cualquier recurso. Los principales recursos, ¿cuáles son? La visita, visitar a los diputados o hacerse presente por medio de correos electrónicos, amenazar con acciones legales, utilizar los medios de comunicación, presentar distintos tipos de encuestas y estadísticas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, porque ellos viven de eso. Hay poderosos grupos económicos detrás del lobby abortista. Hay poderosos grupos económicos detrás del lobby LGBT. Esa gente no actúa gratis. Hay poderosos grupos económicos. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿a qué grupo económico le interesa eso? ¿Por qué la gente está tan interesada en que se aprueben leyes de matrimonio de mismo sexo y cosas de esas? ¿Quiénes son los que tienen tanto interés en eso? ¿Por qué hay tanto interés en eso? Hermana mía, porque eso produce muchísimo dinero. ¿Y de dónde sale el dinero? Mira, el dinero sale básicamente, o sale en primer lugar, de la industria de la diversión y de la industria turística. Ya este dato lo he comentado otras veces, no es un dato reciente, tiene ya unos años. Entrevistaban a un argentino. Se sabe que la cultura argentina ya tiene una cierta apertura, una cierta simpatía hacia el tema homosexual, ¿no? Sí. Ya el terreno ya está bastante abonado en Argentina. Y entonces un argentino puso un hotel que tiene esta etiqueta gay friendly, es decir, amigable con los homosexuales, con los gay friendly.
Y esos establecimientos, los establecimientos que son amigables para la población homosexual, son establecimientos que de inmediato son reconocidos en las agencias turísticas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque resulta que las parejas homosexuales, sean de hombres o de mujeres, suelen ser parejas en donde ambos reciben dinero, tienen mucha capacidad económica y tienen un apetito insaciable de diversión y de lugares exóticos y de paseo y de turismo y de pasarla bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que hay agencias de turismo que conservan catálogos extensos de cuáles son los lugares, los hoteles, los resorts, los centros vacacionales, los cruceros, los apartamentos en renta, todas esas cosas, pero con la etiqueta gay friendly. ¿Por qué? Porque resulta que si llega una pareja de homosexuales que quieren tener una de sus dos o tres vacaciones al año, y bueno, ¿y ahora dónde vamos a ir? Pues vayamos a Argentina. Pero qué pereza ir a Argentina en un hotel donde nos estén mirando mal o donde esté la gente haciendo comentarios. Queremos un hotel donde podamos vivir nuestro amor. Queremos un lugar donde podamos expresarnos, donde sea natural. Por eso necesitamos un lugar gay friendly. Entonces, ¿qué pasa? Que la agencia de viajes le dice, bueno, tenemos una oferta muy especial para ustedes. Se ha inaugurado en Buenos Aires este hotel. Es un hotel de 5 estrellas y es gay friendly. Usted se va a sentir completamente a gusto en ese lugar. Usted va a encontrar una atención de máxima calidad. Por supuesto, es un perfil de cliente que puede pagar muy bien. Entonces entrevistaban al director de este hotel, al dueño del hotel. ¿Usted por qué hizo eso? Básicamente la respuesta de él fue muy clara y muy honesta. Esto produce más dinero. El perfil del cliente gay deja entre 10 y 11 veces el dinero que deja una pareja heterosexual. 10 y 11 veces, imagínate la multiplicación de los ingresos. ¿Y por qué? ¿Por qué produce tanto dinero? Porque cuando un papito viaja con una mamita y viajan con los 3 hijitos, el presupuesto va medido. Todo papá y toda mamá, a menos que estén ganando toneladas de dinero, saben que tienen que medirse y tienen que ir poco a poco. Así era en mi casa, seguramente así era en tu casa también. Cuando una familia tiene 3, 4 hijos, tiene que ir tasando y midiendo los gastos. La gente gay no tiene límite en los gastos. De hecho, una de las maneras de expresarse su amor, que es inagotable y que va a durar para siempre, aunque para siempre en promedio son 18 meses, esa es la estadística. La relación gay en promedio dura 18 meses, pero es para siempre. Entonces la manera de atrapar, de mantener a la pareja agarrada, la manera de mantener a la pareja convencida es gastarle mucho dinero, porque realmente lo que les une es el placer de estar juntos, el placer de pasarla bueno. Entonces hay que gastar mucho dinero y ambos ganan dinero. Entonces tenemos a 2 personas con un alto perfil de ingreso económico, 2 personas ávidas de experimentar cosas raras y costosas y 2 personas con ganas de invertir dinero en la otra persona. Multiplica todo eso y ahora entiendes por qué es un negociazo el mundo gay. Es un negocio fantástico. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestros países se convierten en lugares muy apetecidos para ese tipo de cosas. A Lima llega, por supuesto, muchísimo turismo homosexual, mucho, mucho. Pero resulta que muchas de esas parejas, ya se trata de lesbianas o de gays, esas parejas muchas veces se sienten incómodas. Porque sus excesos
y en el caso del hombre sus amaneramientos y los comportamientos de ellos resultan extraños y chocantes para otras personas. Por eso ellos andan buscando entornos donde nadie los juzgue, donde puedan expresar todo su placer y toda su vida. Y por eso es un negocio tan grande poner sitios gay friendly. Hecha esa explicación, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde sale el dinero? Te puedo asegurar que en Noruega, en Alemania, en Suiza, en Francia, en España, es decir, sobre todo Europa Occidental, hay decenas y decenas de agencias turísticas que están esperando que se liberalicen, entre comillas, las costumbres en Perú. Si en Perú se hiciera una inyección de turismo y hubiera por lo menos unos 10, 12 hoteles en Lima que fueran gay friendly, esas agencias estarían felices porque ahora pueden poner en su portafolio de propuestas turísticas para ese tipo de población, que es una población que deja mucho dinero, pero mucho, mucho dinero, ya pueden ofrecerles Perú. Perú gay, ya te lo tenemos listo. Mira, yo sé que a ti esto te puede interesar, entonces te tengo esta oferta, te tengo estos hoteles, te tengo estas playas. Entonces hay toda una presión internacional, una presión que es fundamentalmente económica, una presión porque detrás de eso está el que construye el hotel, está el que aprueba, está lo que en Colombia se llama curaduría urbana, están los interventores de las construcciones. Todo lo que sea inversión económica de ese tamaño le interesa a mucha gente. ¿Y qué está frenando esa inyección económica? Esa institución retrógrada que se llama la Iglesia Católica. Esos principios morales retrógrados de la Iglesia Católica son los que no dejan que muchas veces avance a buen paso la transformación del mundo en un gigantesco casino y hotel gay. Por eso es tan fastidiosa la Iglesia. Es una de las razones. Entonces, detrás de todos estos asuntos hay poderosísimos negocios. Lo mismo lo del aborto. Lo del aborto es un negocio impresionante. Porque resulta que cuando se llega al PSOE, a lo que tenía el PSOE en España, y que todavía sigue vigente en su mayor parte, es una vergüenza para la humanidad lo que sucede en España y en muchas otras partes del mundo. Resulta que los abortuarios, una vez que el aborto es declarado libre y gratuito, gratuito para la persona, quiere decir que ¿quién lo paga? El Estado. Así como lo oyes, el Estado español paga los abortos. Y si el Estado español paga los abortos, ¿eso qué quiere decir? Que le está pagando un sueldo fijo a enfermeros, enfermeras y médicos que están realizando esos asesinatos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esas personas están recibiendo ese dinero. Eso quiere decir que los impuestos de los españoles sirven para pagar a la gente que está matando niños. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la aprobación del aborto libre y gratuito se traduce en ¿qué? En que centenares y centenares de personas van a tener un sueldo fijo. Su sueldo va a consistir en triturar con pinzas a fetos humanos, despedazar con tijeras y sacar esa masa sanguinolenta del vientre de una mujer. Pero por eso les van a pagar. Y a ellos parece no importarles eso. Su casa está teñida de sangre. Han educado a sus hijos con sangre de fetos, pero los han educado y llevan una vida de alto nivel económico. Esos son los intereses que están ahí. Por eso interesa el aborto. Produce dinero, mucho dinero. Y por supuesto, le facilita la vida a los que son irresponsables con la sexualidad. Esos son los colectivos. ¿Cuál es la gran cualidad entre comillas, de un colectivo? La gran cualidad del colectivo es la persistencia. En este periodo legislativo no se logró ampliar la ley del aborto en Colombia. Mi país, es una desgracia que Dios nos perdone y nos traiga conversión, mi país ya aprueba el aborto voluntario para unos casos.
lo que se llama el caso de malformación y el caso de violación y el caso, hay como dos o tres casos que ya están aprobados para aborto voluntario en mi país. Vergüenza de la humanidad. Bueno, pero esa legislación no es suficiente, porque el número de muertos no da. Se necesita que muera más gente. Porque claro, cuanto más mueran, entonces más médicos y más enfermeras están recibiendo su sueldo. Es un sueldo asqueroso, es un sueldo maldito, pero es sueldo, es plata. Y si es plata, si sea plata por matar, es plata. Esa es la lógica que hay detrás de esto. Entonces, ¿qué pasa? Que no se logró, ya propusieron, ya hicieron una propuesta para ampliar la ley de aborto en Colombia, no se logró. ¿Qué hace esta gente del colectivo? Espera a que termine esta legislatura, a que termine este periodo del Congreso de la República, y ya tienen listo el planteamiento con campaña mediática, con visitas a los diputados, con visitas a los congresistas, con interferencia en los procesos de discernimiento que deberían ser tan maduros y tan serios. Ya ellos están listos. O sea que apenas termine este Congreso, que termina este año, ya están listos. Ya en noviembre o enero del año entrante, ya están otra vez promoviendo la ampliación del aborto. Eso es esta porquería que se llama un colectivo. Esos son los colectivos, son los grupos de presión. Ya tienen una agenda, ya tienen unos resultados, ya saben qué es lo que tienen que lograr. Primero tenemos que lograr el aborto por violación, después el aborto por malestar psíquico de la mamá, después el aborto por no sé qué, después hasta lograr el aborto libre y gratuito, hasta que se pueda matar, matar y matar, matar a destajo, matar. Ya cuando eso se logra, ahora sí conseguimos nuestro propósito. Ese es el mundo. Así está el mundo. En Estados Unidos, una institución absolutamente diabólica que se llama Paternidad Planeada, pero eso se conoce obviamente por su sigla en inglés, Planned Parenthood. Planeado, Planned, P-L-A-N-N-E-D, Planned Parenthood. Planned Parenthood es una cosa completamente homicida. Recibe dinero del Estado, recibe dinero del gobierno para promover el aborto. Es un negocio de miles de millones de dólares. Esa gente no puede permitir que se prohíba el aborto, no puede permitir que la legislación vaya en contra del aborto, no pueden permitirlo. Porque si lo permiten, esos miles de millones de dólares dejan de llegarle a la gente que trabaja en eso. No se puede. Hay una gran cantidad de colectivos que están funcionando en esta sociedad. Los abortistas, los LGBT, por ejemplo, esos son clásicos. Y esos están en todas partes y trabajan y trabajan y trabajan. Y no trabajan gratis. Eso hay dinero que les está llegando. No trabajan gratis. Y la gente que está trabajando por la muerte de fetos inocentes en Perú no trabaja gratis. Y aquí hay enemigos en el Perú, enemigos de la vida humana que están trabajando por eso. Uno tiene que saber en qué mundo está viviendo. Ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y esa es la lógica de los colectivos. He hecho esa larga descripción para que entendamos qué es lo que se quiere meter a la iglesia. Les voy a contar una historia triste. Resulta que en octubre de este año se reúne el sínodo de la familia, convocado por el Papa Francisco. Ya hay grupos de presión, ya hay colectivos dentro de la iglesia, capitaneados algunos de ellos por obispos. Obispos, así como lo estás oyendo. ¿Obispos de qué país? Fundamentalmente de Alemania. Obispos alemanes capitaneando ¿qué? Obviamente ellos no van a aprobar, no se trata del aborto, no se trata de matrimonio homosexual. No, pero ellos tienen unos dos o tres temitas, algunos obispos alemanes, y detrás de ellos un pequeño ejército de teólogos, sobre todo alemanes, teólogos del norte de Europa, un pequeño ejército.
¿Cuáles son las posturas de ellos? Que hay que aprobar la Sagrada Comunión para divorciados vueltos a casar. Ya ellos están moviendo sus fichas para que cuando llegue el sínodo en octubre de este año, la iglesia dé un paso de apertura, llaman eso, una apertura en nombre de la misericordia, que se permita a los divorciados vueltos a casar que comulguen. En nombre de la misericordia, hay sacerdotes, y no son dos o tres, son decenas de sacerdotes. Hay obispos, y no son dos o tres, no sé cuántos, pero no es uno ni dos. Hay obispos implicados en eso. Y ellos van a llegar como llegan los colectivos, en bloque. Es decir, la postura del norte de Europa va a ser clara. Es el momento para que la iglesia dé este paso, porque no podemos ver que se siga diezmando el rebaño de Cristo. Esto está apartando a la gente de la iglesia. Ya tienen sus discursos preparados. Esta es la iglesia. Esto está pasando hoy. Yo sé que cuando uno habla del colectivo LGBT o cuando uno habla del colectivo abortista, la gente dice, bueno, pues lamentable lo que está pasando en el mundo. No es solo en el mundo. Esto ya está. Eso ya es real. Hay un colectivo dentro de la iglesia española. Ya entenderán ustedes por qué hay unos poquitos españoles que me quieren mucho y hay muchos españoles que no me quieren nada. Hay un colectivo dentro de la iglesia española que se llama la Asociación de Teólogos Juan 23, usurpando el nombre de un santo, oiga, porque Juan 23 era un santo con todas las letras, usurpando el nombre de un santo. Y dentro de las posturas de la Asociación Juan 23, clarito, clarito, está la readmisión al ministerio sacerdotal de sacerdotes casados. Y ellos van en bloque. El colectivo, es que esta mentalidad se mete en la iglesia. Si nos unimos, si hacemos partido, si entre nosotros estamos compactos, esa es la lógica del colectivo, es la lógica guerrillera, es la guerrilla dentro de la iglesia. Si hacemos equipo, si somos compactos, tarde o temprano imponemos nuestras ideas. La Asociación de Teólogos Juan 23 no es un invento en mi mente, existe en España. Y ustedes pueden buscar en internet qué es lo que pretende la Asociación de Teólogos Juan 23. Yo no me estoy inventando nada, nada me estoy inventando. Los datos que presento son datos que cualquiera de ustedes puede verificar. Esa lógica ya se mete. ¿Y cómo entra esta lógica de los colectivos a una provincia religiosa? ¿Cómo se mete? Se mete a través de aquellas personas que se sienten descontentas con algunas de las políticas de la provincia y empiezan a reclutar amigos. Entonces se va formando una célula, se va formando un grupo que vota en bloque. En el siguiente capítulo ya se sabe que tenemos que votar en tal dirección. Eso ya es la semilla de un colectivo. Y por supuesto, si yo pertenezco, que Dios me libre, si yo perteneciera a una cosa como la Asociación de Teólogos Juan 23, a mí me toca seguir la disciplina de partido. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí me toca votar como me digan que tengo que votar. Es muy peligroso esto de los lobbies. Es muy peligroso. Es una mentalidad muy, muy peligrosa. Yo no quiero exagerar con los términos, pero déjenme decirles que esta es exactamente la estrategia de Lucifer. Es exactamente esa estrategia. Rebelarse y formar un bloque. Es eso, es exactamente eso. Por eso, entre las muchas oraciones que nosotros tenemos que hacer como iglesia, una oración que hay que hacer es que Dios disuelva ese tipo de bloques y venza esa mentalidad de agenda y de logros y de imponer puntos de vista. Bueno, ¿y cuál es la respuesta? Porque hemos dicho que hay respuestas, ¿no?
La respuesta frente a la lógica mundana, ¿cuál será en esto de los lobbies? La respuesta es muy sencilla y la dio el Papa Juan Pablo II, un santo también él. ¿Cuál fue la respuesta a Juan Pablo II? Frente a esto, que es una corrupción de la política, corrupción política que se va metiendo en la iglesia, por eso lo que te cuento que está pasando en algunos sectores de la iglesia católica en Alemania, y por eso lo que te estoy contando de la Asociación de Teólogos Juan 23 en España, esto se mete, es que esto se mete en la iglesia. ¿La respuesta cuál es? La respuesta es renovar la escucha de la propia conciencia. Lo que le hace falta a una persona como el secretario del PSOE, el señor Rubalcaba, y le falta también a Gallardón y a Rajoy y a todos los políticos de por allá y a muchos de los políticos nuestros, es esto. Yo tengo que renovar la propia conciencia, la escucha de la propia conciencia. No se puede simplemente dejar llevar uno por otras personas. Queridas hermanas, esta mentalidad se está metiendo en la iglesia. Y ya sabes cómo empieza. La manera como empieza es gente descontenta que empieza a atraer adeptos. Quiere decir que no se puede tener disenso, que no se puede pensar de otra manera en una comunidad. Claro que es necesario. Por eso pusimos aquí bien grande la palabra diálogo. Es necesario. Pero una cosa es el legítimo diálogo y otra cosa es esta trampa guerrillera, que es ir recogiendo adeptos, aquí los de mi grupito, acuérdate cómo es que tenemos que votar, acuérdate, no se te olvide cómo fue que quedamos que íbamos a votar. Eso, cuando ya se dicen esas palabras, estamos aquí, en la mentalidad de lobby, la mentalidad de colectivo. No se puede tolerar eso. ¿Y cuál es la defensa para eso? Muy sencilla. Juan Pablo II nos dijo, la escucha de la propia conciencia. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la próxima vez que una hermanita, aparentemente con buena intención, empiece a hacerte promoción vocacional, ¿ah? Porque hay hermanas que a veces hacen promoción vocacional ya dentro de la provincia, ¿no? Entonces empiezan a captar así hermanitas para mi grupito, para cuando te vayan a captar a ti, acuérdate de esto, tú tienes que oír tu conciencia. No quiere decir que ni tú ni yo tengamos que estar en todo de acuerdo con lo que diga el obispo, con lo que diga el provincial, con lo que diga, no necesariamente, hay veces que uno no está de acuerdo, pero que seas tú en conciencia, que no sea la manipulación de un grupito. Si tú en conciencia ves que no estás de acuerdo, para eso están las instancias de diálogo y de conversión. El peligro no es el disenso, el peligro no es el desacuerdo, el peligro es la estrategia sucia de ir formando colectivo. Ese es el peligro, ese es el verdadero peligro. De ir formando grupitos por ahí para dar nuestro zarpazo. Tranquila, queridita, ya llegará nuestra hora. Cuidado. Esa fue la estrategia de Lucifer. Eso no es de Dios. Eso de ir ganando adeptos, eso de ir ganando ahí como aliados, eso de ir ganando con pinches, y espere y verá que ya llega el momento, la paciencia es virtud. Tenga mucho cuidado con eso. Bueno, yo creo que ya más claro no puedo decir las cosas. Esto no es porque ustedes sean dominicas, ni porque sean del Perú, ni porque estemos en el siglo XXI. Esto es el ser humano. Esto pasa en hombres, en mujeres, en Colombia, en Canadá, en Taiwán y en Italia, Perú. Y en Perú. El ser humano es así.
Cuando la cruz, fíjate la gran diferencia entre la cruz y la no cruz. Cuando la cruz tiene su protagonismo, como lo explicábamos en la predicación anterior, lo que resulta es esto: fidelidad al Señor, búsqueda del bien común, diálogo, camino de conversión, escucha de la propia conciencia. Este es el panorama que se abre cuando la cruz tiene su lugar y su protagonismo. Cuando quitamos la cruz y simplemente pensamos, ¿qué se podría hacer con tantos recursos que tiene la comunidad? ¿Qué habrá que hacer con tanto poder que tiene la comunidad? ¿Qué hacemos? Entonces entra la lógica mundana, opiniones, tiranía de la mayoría, confrontación, negociación, obstinación, colectivos. Esto es un infierno, esto es la puerta del infierno. Por supuesto, esto finalmente, ¿en qué termina? Termina en lo que le fascina a Satanás: división, ruptura y muerte. De eso es de lo que se trata: dividir la comunidad, destruir la comunidad, aniquilar la comunidad. Eso es de lo que se trata. O sea, la que sigue aquí, lo que pasa es que ya se me acabó el tablero, ¿no? Pero lo que sigue de aquí para abajo es división y muerte, y se acabó, y ahí termina. En nuestra Santa Iglesia Católica eso sucede mucho menos que en otros sitios, pero esta es la historia permanente del protestantismo. Este es el protestantismo día a día: división y muerte, división y muerte, división y muerte. Esa es la historia del protestantismo. Bueno, yo creo que ahí hemos adelantado bastante en lo que es el análisis de la situación de la obediencia. Fíjate, hemos presentado unos síntomas, hemos presentado el centro del problema, creo yo, que es la actitud ante la cruz, y hemos visto cómo frente a la cruz salen dos posturas: o la postura mundana si le damos la espalda a la cruz, o la postura teológica si le damos su verdadero sitio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.